Hoy 5 de febrero se abre el plazo para solicitar las ayudas de emergencia social y por eso hoy pues hacemos esta desde el Departamento de Acción Social hasta Estación, hasta el Ayuntamiento de Baracaldo, desnudos y para denunciar pues cómo la pobreza deja así a muchos baracaldeses y baracaldesas, ¿no? Sin nada. Hoy, como hemos dicho, se abre el plazo de las ayudas. Solo en el día de hoy, hace un año, cuando se abrieron, hace un año, más de 1.500 familias solicitaron cita. Luego intentaremos dar la cifra de a ver cuántas familias en escasas horas solicitan la ayuda, porque son familias que están desesperadas y que saben que si no solicitan la cita hoy, van a tener que esperar meses y meses hasta que reciban una ayuda, que como digo, se llama de emergencia social, es decir, son ayudas para pagar gastos como alquiler, gastos sanitarios no cubiertos por los Osakidetza, es decir, los gastos más básicos y de emergencia. Decir también que de nuevo se van a aprobar los presupuestos, ya hay una propuesta de presupuestos y de nuevo el equipo del Partido Socialista y el PNV vuelven a recortar, prácticamente vuelven a recortar los presupuestos, el dinero dedicado a estas prestaciones, ya que teniendo en cuenta que se están incrementando en los últimos años las familias que solicitan estas ayudas al mantener el mismo presupuesto todos los años de los últimos 5 años, están de hecho reduciendo el presupuesto.